para todo el verano, pero además una devaluación que puede ser encubierta. Bueno, cada vez que el gobierno crea un dólar distinto, por ejemplo el dólar eh, Qatar o el dólar Brasil, ahora se va a llamar el del verano, o el dólar soja en su momento, o el dólar tecno que crearon, es una devaluación, porque cuando a un productor le pagan 200 el dólar, le están mostrando que el dólar no vale 160, que vale 200. Cuando para irte de vacaciones te van a dejar hacer pagar un dólar de 315, 320, evidentemente te están mostrando que ese es el valor que tiene el dólar libre en Argentina o muy parecido al del dólar libre en estos momentos. Todo eso es una corrección, es una devaluación con un eh, agravante. ¿Cuál? Que es que, y que no, no blanquea que ese es el real valor del dólar en Argentina, lo cual te permitiría que ingresen muchos dólares. Hay un montón de dólares que podrían entrar al sistema formal en Argentina. Si Argentina dijera, señores, el dólar en Argentina vale lo que sea, uno solo, un solo valor, digo, 200, capaz que 200, no lo sé, un solo valor del dólar, eso generaría muchísimo más ingresos de dólares. Cuando el gobierno devalúa, sin decir que devalúa, como lo está haciendo, poniendo 14 dólares distintos, paga todos los costos de tener muchos dólares distintos, pero no tiene el beneficio financiero de, de liberar el camino para que entren dólares a la Argentina. Para ¿no? eso no lo va a hacer porque viene una devaluación si sube el dólar oficial. No quieren pero una. Ya devaluación. vino, esa es la devaluación. Viene una más brusca, bueno, ¿no? Está bien, ellos pueden, vos podés hacerlo de distinta manera. Es exactamente el mismo fenómeno. Vos le podés cambiar el nombre, digamos, podés cambiar el nombre, pero es lo mismo. Se llama, cuando vos con, con, el, con los pesos compras menos dólares, es devaluación. De le cambiaron el nombre, lo llaman dólar, sí. dólar turismo, dólar soja, dólar. Pero en realidad es una forma de devaluar. Martín, vos sabés que está muy complicada la economía porque no hay importaciones, ¿no? Mm, o sea claro, que claro. uno conoce. Gente que no puede sacar el auto del garage. Yo lo decía hace meses, pero cada vez son más. Totalmente. porque el gobierno, una de las cosas que por hizo, ejemplo, di un ejemplo. El ¿no? gobierno tiene dos problemas centrales: le sobran peso y le faltan dólares. Entonces, a, primero salió a atacar antes de hacer un plan de estabilización, que es lo que quieren hacer después de que cambien, pase el mundial y pase el, el, la fiesta, van a hacer un plan de estabilización antes. Lo que quieren hacer es tratar de conseguir algunos dólares más. Para eso se sentaron sobre las importaciones, trabaron todas las importaciones con un esquema que se llama licencias no automáticas. Sí. Eso hizo caer las importaciones 12% acumulado en los últimos dos meses. O sea que eh, eso esencialmente son importaciones de insumos y de un montón de cosas que han paralizado la actividad en muchos rubros que no tienen directamente. Te doy un ejemplo puntual. Fui al odontólogo el otro día, me tengo que poner, un, tengo un, una, un implante en una muela y el, el implante está apoyado sobre una pieza. Que es una piecita importada. Entonces, nada, estoy dando vueltas hace se tres estás meses. Estás esperando como los repuestos del auto. Esperándolo de como los el autos. repuesto del auto para uh -huh. poner en. Y tantas cosas que se están esperando, ¿no? Pues se está como paralizando <coughs> el, eh, cierta, ciertos sectores, ciertas industrias, Rubén. Sí, muchos sectores. Repuestos de autos te diría que es ahí. peor. Esperas de tres o cuatro meses. Vamos a ver qué cambia ahora con este régimen que empieza a partir en algunos puntos, no en todos que empieza a regir y que también se anunció a partir de ahora, es la cuestión que se le habilita a las empresas a que importen con sus propios dólares. ¿Vos crees que las empresas van a cambiar por claro, sus dólares? En tener, esta situación... No, no, tienen que tener los dólares. Es que que ¿Tenemos hay... alguna, alguna información en placa que nos puede sumar? Ahí está, se va a poder importar con dólares propios. Claro. ¿Y claro. qué sería eso? Bueno, lo que pasa en la práctica, como no te da dólares el Banco Central, sí. no te dice, te, te frena las importaciones, lo que te dice, no, no. Si vos te pones tus propios dólares y te las pagas vos a sí. las importaciones y no me pedís los dólares a mí, importá todo lo que quieras. Yo no te pongo ningún límite. ¿Y entonces por, qué no, ah, bueno, ¿por qué no se importa? ¿Por no ¿Cuántos dólares tienen las empresas? No sé. No. ¿Ustedes saben? ¿Por lo qué no pasa, está sucediendo? Por un problema de precio. Por un problema de precio. Te, eh, si vos te querés comprar un perfume, muy sí. simple. Vos te vas a comprar un perfume. Sí. Históricamente los perfumes salen 100 dólares. Sí. ¿Está bien? A dólar de 150, 160, ese perfume vale 16 mil pesos en Argentina. A dólar de 320 vale 32 mil pesos. A la o tienda. sea que las empresas no import... quieren gastar sus dólares a dólar oficial. Pero no es que no la pueden gastar, no tienen demanda tampoco adentro, porque vos sos el importador de los perfumes. Tenés que vender acá. Vas a tener una demanda si lo vendés a 16.000 mil al perfume. ¿Qué perfume usas vos? Ya sé que no se puede pasar no chivo. No se puede pero... decir. Pero sí se puede, Esa es una cosa que no te la van a facturar, te decís? la estoy preguntando yo. Mark Jacobs. Bueno, muy bien. Ese perfume que usas vos, seguramente vale a dólar oficial 16 mil, 17 mil pesos acá. Pero cuando vos lo traes a dólares, le decís a las empresas, no hay dólar oficial, tráetelo al dólar de verdad, que vale 320 dólares, esos 100 dólares se te hacen 32 mil pesos. Claro. Entonces, a 32 mil pesos un montón de gente dice, no, no, mejor no, lo, no compro perfume, mejor a ese, a ese precio no voy a comprar. Entonces, son menos las importaciones a ese precio, obviamente. Um, este, es, este es un tema para, para desarrollar, pero más tema me parece es esto de los, perdón, ¿no? Pero los alimentos congelados. ¿Vos creés que van a durar? ¿Cuántos meses son, Rubén, que tienen que durar los, me, los alimentos? Cuatro meses. A, a, pa, pa, paremos un poco la mano. Es cuatro meses porque lo que pretende es que se dure hasta febrero. Sí. Este acuerdo de precios justos que incluye, a, está metido adentro, un congelamiento. Sí. Hasta febrero. Sí. Hay que negociarlo. Ah, todavía Toda? no está. A ver, ya se habló oh. con las empresas, se habló con los supermercados, pero la lista completa y final de cuáles son los precios no está terminada. Para esta es la cuestión. Massa acaba de anunciar un congelamiento, pero lo, todavía no está arreglada la lista. A ver qué dijo Masa. Tomando todas las medidas y en paralelo estamos avanzando en un programa para tratar de estabilizarle precios al consumidor en general eh, en un bloque de cuatro meses, ¿no? eh, que Digamos, permita diciembre, enero, febrero y marzo, que son los cuatro meses siempre más calientes de consumo, que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y con cierta seguridad. Pero eh, lo que estamos buscando es que el ciudadano común en los temas de alimentos, de higiene personal, de, de higiene en el hogar, eh, tenga ciertas certezas en los productos. De consumo eh, masivo, como se no ten, dice. No tenemos todavía las certezas <laughs> porque todavía no están las listas. Que quede claro porque. La certeza eh, del papel higiénico, esa es la única que tenemos. No sé, y que no hay no, no, no hay. no, está no viste, dijo los temas de higiene personal, eso es lo que van a no, hacer. No, pero con tampoco, el... tampoco están Eso es en lo que va a hacer la gente con el plan de congelamiento de gobierno ¿Qué? y va a ser higiene personal. Es decir, va a servir para eso, como han servido todos los planes de congelamiento de la historia de la humanidad, no es un problema argentino. No funciona, no sirve, todos sabemos que no sirve, que no funciona y peor. Porque cuando anuncian sin anunciar, como esto que están haciendo acá, lo que generan es que todas las empresas, por las dudas, empiezan a remarcar ahora. Como vos venís ves que te van a congelar ahora, esto es como si a vos en el canal te dicen, mirá que por los próximos cuatro años no vamos, te vamos a congelar el salto sal. de vos, te apurás a renegociar ahora, porque si todo lo que no renegocia ahora, no lo renegocio más. Entonces yo, por las dudas, estoy vendiendo un alimento que lo vendía a 200, por las dudas te pongo 350, después veo. Y como me van a congelar, o tengo miedo que me vayan a congelar, te lo aumento ahora. Entonces, eh, más eh, viejo que la escarapela. Escúchame, eh, me tengo que ir a Brasil, pero me interesa tu opinión sobre lo que pasó el sábado en el, eh, en el acto de la Unión Cívica Radical. Bueno, por porque... si no te vas más de una quincena a Brasil, a la vuelta charlamos, no hay ningún no, problema. Ahora, te ahora. espero, por eso te digo. No, ahora me tengo que ir con Helio, pero me interesa tu opinión sobre lo que pasó. Vamos, hoy, vamos, te acompaño, a Brasil, el... te acompaño a Brasil. No te querés opinar. Te acompaño a Brasil y a la vuelta a, la no vuelta a Brasil. Sí, al me lo a la vuelta a la vuelta de Brasil hablamos de lo Pero día. ahora, ahora a la vuelta, hoy, sí, no, no a la vuelta de 15 días. No, vamos... vamos. Porque Morales le pega a Macri, le pega no, a Macri... No le pega nada. Sí, nadie le, le pega a nadie, nadie le pega a nadie. Cornejo a nadie. salió hoy a decir que María no está Laura, bien pegarle pega a Macri. Macri. Mira, te lo digo antes de ir a Brasil. El, el, vos tenés, y yo también, digamos, cualquiera de los que estamos acá, en la casa, en, en la familia, sí. hay discusiones, uno le dice algo a otra persona, digamos, imagínate vos tuvieras una cámara permanentemente, uy, lo que le dijiste a tu marido. María Laura, lo que le dijiste a tu marido. Yo el, el, es... estoy sin marido. Bueno, ¡Ah! No me quiero, me, me metí la pata entonces. A <laughs> eh, 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 tu pareja, a la Pero no con es un gran está, hermano decir... esto, fue un acto en el que hablaron. Claro, pero no pasa nada. Vos podés hacer un comentario. Hay, un, hay, hay una, un, una coalición política muy fuerte que no hay ninguna chance de que se peleen y se separen ni nada por el estilo. Nosotros... Pero, pero Morales le pegó con claro. todo. Estamos, no, estamos muy unidos, estamos muy unidos. Morales puede decir lo que se le cante, eh, no, me, me tienes sin cuidado, ya sabe lo que, 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 que dentro del radicalismo eh, 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 hay formas y formas de conducir, no importa, no quiero entrar en la discusión interna del radicalismo, lo que te quiero decir es que es irrelevante, vos tenés distintos perfiles, son eh, muchos partidos políticos los que conforman la coalición, cada uno tiene su tono, alguien puede decir con un tono una cosa, con otro tono otra cosa, no pasa nada, estamos más unidos que nunca. Vamos a seguir unidos, si hay gente que tiene miedo, no, no hay ninguna posibilidad Ayá. de que nadie vaya por la Cuando afuera. vienen Nada. y avalan la, avala la reta también con su presencia y ya se sabe que lo avala la, la candidatura de Lufto. ¿No se van Pero a ¿no? poner? Es con una nosotros? demostración en el mismo sentido. Mira, el, el otro día en el, en el, en el en el acto de presentación del libro de Macri también fue todo el radicalismo, buena parte del radicalismo, me invitaron, yo tuve por supuesto también estaba eh, negri también, estuvo de Lorido, estuvieron un montón de sí. dirigentes. Lo mismo pasa si hay una actividad de la coalición cívica que también ayer estaba. Está bien, con... pero no hablaron, Morales sí habló, mirá lo bueno, que dijo, tenemos era un una placa. Bueno, está bien, pero los demás son radicales también. También claro, son. Sí. Ahí está, esto es contra Macri, no, claramente, digamos, este, esto es lo que se está viendo también en la oposición, claro. en un acto que en realidad era para celebrar la elección de Alfonsina hace 39 años. Eso es un exabrupto que no, no yo, que yo no comparto y que... Pero lo escribió, lo leyó, no eh, sé sí, si es un no exabrupto. No lo leyó, no lo leyó, lo dijo en el fragor de su discurso. Ah. Es un, es un, un, por eso digo un exabrupto que yo no comparto. Pero eso se lo tenés que preguntar cuando lo invites a Gerardo. Eso es por un lado, pero lo, el otro. Lo que piensa? Yo creo, el, 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 era, digamos, yo creo que nosotros tenemos que tener en claro una cosa muy importante. Yo cuando. Eh, porque hay algunas cosas que son simbólicas y que la gente. Yo cuando me, pongo la, cuando me puse la remera. Me puse la remera ah, pero simbólicamente, Macri. Eh, sí. Para que se entienda que. Ah, yo, pero Macri, para que la yo, gente que la camiseta, se acuerde. No que no sea la, la, única que, que remera. la camiseta, que la camiseta, nos la ponemos todos. Sí. Más allá de que uno pueda estar en un partido, en el otro partido de la coalición puede ser crítico de alguna cuestión. Yo también había sido crítico durante la gestión de Macri y de algunas cosas de la gestión de Macri, pero cuando estamos, eh, cuando, cuando estamos todos juntos hay que ponerse la camiseta y, y, y tirar todos juntos para el mismo lado. Ese, ese mismo eh, equipo que condujo Macri es un equipo que tenía dos ministros radicales, un embajador radical, así que nosotros tenemos que hacernos cargo también. Todos nos tenemos que hacer cargo de los errores, todos nos tenemos que hacer cargo de los aciertos. Y todos tenemos que fortalecer el vínculo que es junto, no hay ninguna duda. Insisto, eh, vamos, uno puede hacer una colección de programas con que un día un dirigente dijo tal cosa en una tribuna, otro dijo tal, tal otra cosa. No, está todo el, todo el, el espacio está unido. El, el lema de la convocatoria del, del sábado en Costa Salguero del radicalismo fue unidos. Fue un lema muy claro y, la, y si vos mirás los carteles, era Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio. O sea, nadie discute el paraguas de unidad de juntos por el cambio. Después, bueno, tenés el protagonismo de cada uno de los sectores, de los dirigentes buscando por ahí, hay algunos dirigentes que son más críticos, menos críticos de, de lo que ha pasado en los últimos años, eso me parece respetable, cada uno da su posición. Pero el, el, la, lo que nosotros debemos de transmitirle a la sociedad, porque es, la sociedad está angustiada del otro lado sí. con todo lo que está pasando. Sí. Tiene miedo que esto no se termine más. Entonces dice, a ver, no sea cosa que ustedes se están peleando y, y pasa por el medio y sigue ganando el quinerismo. Entonces, quédense tranquilos, que acá hay un, un conjunto de dirigentes de punta a punta de la Argentina, de, de, de este a oeste, que está trabajando juntos, no hay ninguna discusión, vamos a ir todos juntos y no le vamos a dejar pasar una más al...